Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Localia Zaragoza, bienvenidos al Auditorio de Zaragoza, bienvenidos a la gran noche del cine de los jóvenes realizadores. ¿Quién ha dicho esa frase de que 10 años no son nada? 10 años, 10 ediciones de jóvenes realizadores, la verdad es que dan para mucho, dan para muchísimo. A nadie se le olvida que da tiempo para muchos nervios, da tiempo para muchos esfuerzos, pero lo más importante para lo que da es sobre todo para hacer muy buenas realizaciones cinematográficas. Ha pasado una semana, toda la semana de este festival, en el que hemos podido ver mucho, muchísimo cine y muy buenas producciones. Hemos sabido cuáles son las ideas de los jóvenes, cuál es en el uso que hacen de las nuevas tecnologías, pero ya ha llegado el final. Ha llegado el final de esta décima edición del Festival Nacional de Cine Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza. Ha llegado el momento de la entrega de premios, ha llegado el momento de los homenajes, ha llegado en definitiva el momento de la gala de clausura. Luces, cámaras, acción, la gala comienza ya. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gala de clausura de esta décima edición del Festival Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza. Bienvenidos a este telón final de estos días de cine, como decía Pablo, mi compañero. Saludamos a la gente que nos está siguiendo por todo nuestro país a través de la señal de Localia. Muy buenas noches, bienvenidos. Permítanme, a ustedes que están en casa y a ustedes que están aquí, que les presente un resumen en imágenes de lo que han sido estos días de festival. ¿Les parece? Vamos allá. It's so easy to get acid, you can get it anywhere. Thank you.
Mucho cine, resumido, comprimido. Bien, muchos de ustedes son habituales, pero la gente que nos está viendo en casa, bueno, y algunos que también nos acompañan hoy aquí, pues quizá conocen hoy el festival. Bueno, este festival se caracteriza por dos razones. Primero, por su buen rollo. Sí, la organización, los miembros de la Asociación Cultural Gallinero consiguen que la gente de fuera se sienta como en casa, lo cual es un auténtico regalo. Y otro, que es probablemente el festival de cortos con más premios de toda España, lo cual hace que la gala de clausura sea interminable. Sí, llevamos muchos años diciéndole a Archie, ya le conocerán, director del festival, Archie, amigo, es que son muchos premios. Y esto, como decían en televisión, 28 premios a 3 minutos cada uno, hace un total de 84 premios. Y todavía no hemos dicho ni buenas noches. Archie el año pasado prometió poner solución a este problema y voy a pedirles un aplauso porque ha cumplido su palabra. Ha puesto un premio más. Gracias, Archie. Gracias de corazón. Bien, pero bueno, como nosotros ya sabíamos que Archie siempre se saca algún premio de la manga, hemos preparado unas normas básicas, bueno, más que normas básicas, vamos a poneros más fácil a todos aquellos que sois premiados y que todavía no lo sabéis. En el momento en el que subáis aquí, es el momento en el que muchos de vosotros os veis forzados a tener que agradecer, a tener que hablar. No es necesario. Vamos a hacerlo por vosotros. De hecho, señoras y señores, cuando ustedes vean que suban aquí, aunque ellos no digan nada, que sepan que en su interior están agradeciendo a toda su familia, primera, segunda y tercera generación, por el apoyo recibido, a todos los que hicieron posible con su entusiasmo y apoyo desinteresado que se cumpliera su sueño, a todas las y a la pareja, porque cariño, sin ti esto no hubiera sido posible, ¿vale? De todas formas, vamos a llevar a cabo un ejemplo práctico. Gracias por ese aplauso espontáneo. Siempre traigo a mi familia que llena estos vacíos. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que llega, bueno, pues el premio al mejor actor. Premio al mejor actor para Marcos, por su interpretación en Soy un mimo. Ahí está, él sube, recoge su galardón. Marcos, por favor. ¿Ven? A que todos saben que lo agradece. No tiene por qué hablar. Es un agradecimiento mudo. Es una forma muy elegante de decir, os quiero, dadme todos los cheques que queráis. Que lo haga rápido, ¿no? Claro, que si no, entonces yo me la... Vale. Pues seguimos con el primero de los premios ya en la categoría para que nuestros cortometrajistas vean reconocido su trabajo. Es el premio a la mejor edición. Entregan Ángel Garcés, miembro de la dirección del Festival Internacional de Cine de Huesca, y Jonás Pérez, miembro de la Asociación Cultural El Gallinero. Buenas noches. La mencionada mejor edición de Vídeo Aragonés va para Andrés Gil por Sonrisas de Pilar Palomero. Recoge el premio la propia Pilar Palomero. Sobre todo porque el que tendría que hablar aquí es Andrés, que no está. Que Andrés seguramente se subirá a muchos sitios a recoger muchos premios porque hace todo con mucho entusiasmo y que gracias de su parte. Gracias. Premio a la mejor edición de vídeo, Nacho Blasco por Brócoli de Samuel Zapatero. Recoge el premio Nacho Blasco. Me siento un poco como Mamen Mendizábal cuando baja el micrófono, pero si alguien quiere decir algo, por supuesto, simplemente... Repiten nuestros entregadores, cambiamos de categoría, mejor montaje, categoría cine. Bueno, la mención al mejor montaje en cine aragonés es para José Manuel Jiménez por DVD de Ciro Baltabas.
recoge el premio José Manuel Jiménez. Vale, pues, bueno, a mí de pequeño me enseñaron que hay que las cosas buenas en la vida, hay que agradecerlas y compartirlas. Así que nada, quiero agradecer al festival, al jurado, a todos ustedes por estar aquí esta noche fría de diciembre. Y se lo quisiera dedicar a alguien muy especial, que es Esther, que estará por ahí roja como un tomate. Y nada, que va para ti. Muchas gracias a ustedes. ¿Ven? ¿Qué les había dicho? Ahora sí, montaje cine nacional. Vamos a ver quién es el ganador. Premio al mejor montaje de cine, Jordi Arañó por Avatar de Luis Quiles. Recoge el premio en nombre de Jordi Arañó, el director del cortometraje Luis Quiles. Bueno, pues soy Luis, el director del corto. No ha podido venir Jordi a buscar el premio y dar las gracias al jurado por premiarnos y decir que me alegro especialmente por él porque hizo un trabajo excelente, a la vez que invisible y que a veces cuesta de valorar, sobre todo en el montaje. Y nada, bueno, muchas gracias. Felicidades. Vamos a cambiar de categoría. La música es imprescindible en esto del cine. La perfecta unión entre imagen y sonido da muchas veces el ritmo que el realizador necesita. Para entregarlo, unas personas que, como este festival, también en este 2005 cumplen 10 años. Nosotros solamente 10 ediciones. Ellos celebraron algo más de 1000 conciertos. De hecho, lo hicieron en el Teatro Principal de Zaragoza, poniendo a la venta las entradas con bastantes días de antelación y quedándose sin ellas, como si de un concierto de los Rolling Stones se trataran. Este escenario conoce lo que es contar con su participación. Hoy, bueno, pues han sufrido los síntomas de un puente eterno y no está toda la formación completa, pero sí que quieren acompañarnos también en este día tan especial. Entrega el premio a la mejor banda sonora de cortometraje, el grupo B-Vocal. La mención a la mejor banda sonora original aragonesa es para José Villalobos. Por Fotos de familia de Paula Ortiz. Recoge el propio José Villalobos. Quiero compartir el premio con todo el equipo de Fotos de familia y... Estoy súper nervioso, tío. Y nada, y decirle a mi enhorabuena personal a la directora Paula Ortiz, porque está teniendo mucho éxito el corto, está gustándole mucho a la gente, y mi enhorabuena personal. Y el mejor premio a la mejor banda sonora original es para... José Sánchez Sanz. Por Envejece conmigo, de Alberto Moreno. Recoge el premio el director de Envejece conmigo, Alberto Moreno. Yo no soy Alberto Moreno, soy José Sánchez Sanz, el autor de la música de Envejece conmigo y de, bueno, de dos cortos más. Yo he venido aquí por un corto y me encontré que había tres, y ese punto ciego también estaba en este festival. Y bueno, sobre todo, pues dedicar este premio a una persona que sería la primera que se enteraría de esto. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches, yo soy Alberto Moreno y bueno, por alusiones quería dar las gracias a, por supuesto, a José Sánchez Sanz y a todo el equipo técnico y artístico de Fatun, y también, aparte de a José, que por supuesto quería dedicar este premio a una persona que a sus 88 años ha hecho posible un corto como Envejece conmigo, María Isbert. Muchas gracias.